Ens agrada viatjar i sobretot perquè moltes vegades tenim la possibilitat de fer-ho sense moure'ns de la nostra cadira, ben còmodament, sense agafar l'equipatge i fer-ho d'una manera virtual. Per això ens ajuda la Maido Roca de Disseny Viatges. Bona tarda. Molt bona tarda. Què tal, com va? Bé, força bé, mira, a parlar de viatges, a parlar de moure'ns, de sortir, de fer vacances, això és bo sempre. Això sempre ens agrada, eh? I sobretot si tenim bones destinacions. La que hem escollit avui és com a molt especial, no? A veure, jo per mi és una destinació d'aquelles bastant mística, no? D'aquelles una miqueta que tenim mitificades com a, ui, el Perú, no? I tota la cultura, tot, a veure, sí, jo crec que és una de les destinacions importants. Doncs avui anem fins a Perú i ho farem de la mà d'un expert. Ell és l'Adolfo Giordano, què tal? Mucho gusto. Tienes un apellido, buenas tardes, tienes un apellido como italiano, ¿no? Italiano, sí. Sí, soy de sangre mediterránea, abuelos italianos y abuelos de Granada también. Ah, muy bien. Y entonces, decías antes que habías vivido muchos años. Muchos ¿Naciste años, en Argentina? Nací en Argentina, pero viví muchos años en Perú, en Cusco. Eso quiere es decir verdad. Que... Y tenemos hoy por hoy una mayorista que es Latin Adventure, que está en Cusco y en Argentina. Y la central de Ruta Andina es Cusco. ¿Y tú eres el director? Yo soy el director de la empresa, sí. Oye, ¿cómo hablarías de Perú? Porque claro, es una destinación que según donde vayamos, si vamos al norte, vamos al sur, podemos encontrar sitios que nos pueden llegar a maravillar y además ver una realidad totalmente diferente. Diferente. Yo siempre aconsejo, por ejemplo, a los agentes de viajes, que nosotros trabajamos con las agencias, para que aconsejen a sus pasajeros, y cuando van a hacer un programa a Perú, que generalmente es un programa de 2 semanas, hacer una ruta norte, una ruta sur, una ruta de culturas milenarias es bien completo y terminando en Cusco y Machu Picchu. Porque muchas veces la gente hace el circuito al revés. Primero va al Cusco y Machu Picchu, que es la última parte de desarrollo de la cultura quechua. Pero sin embargo, la cultura de la costa o del interior del Perú tiene culturas milenarias, que hoy por hoy se han hecho trabajos muy importantes, que es lindo hacer primero toda esa zona para luego terminar en Cusco y Machu Picchu, de esa forma hilvanar un programa más acorde y terminar de entender un poquito el desarrollo de las culturas. Claro, no sé yo si es un destino que está muy demandado. A veure, és un destí bastant demanat, perquè tothom, per exemple, pensem en Machu Picchu, bueno, sí, tenim molt mitificat, no? El que passa, bueno, és un destí pues, que val certs diners, i no tothom hi arriba, no tothom se'ls vol gastar, però és d'aquelles destinacions molt maques per la gent viatjada, aquella gent que vol saber, que vol conèixer. No, normalment la gent que els és igual anar a un lloc com un altre potser no ho demanden tant, però tota aquella gent una miqueta que té certa experiència, certa cultura i cert d'allò, és un dels destins que jo penso que gran part de la població té ganes de conèixer. En aquest cas, en este caso podemos también ver lo que decíamos, la diferencia de las culturas, ¿no? De las culturas, sí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Empezar por el norte? Podemos empezar por entrando siempre por la ciudad capital, que es Lima, que es patrimonio de la humanidad, Lima totalmente restaurada, una Lima muy cómoda y muy linda para visitarla. Y como le decía Maido, que el Perú básicamente con sus ciudades principales o la capital son uno de los países que ha tenido un desarrollo en positivo en los últimos 10-15 años. A 200 kilómetros de Lima tenemos una ciudad que se llama Caral, que tiene más de 5.000 años de antigüedad, para que veas. Y si seguimos por la costa, 500 kilómetros, Trujillo, la zona de Chiclayo, de Lambayeque, y culturas de 2.000 y 3.000 años de antigüedad. Estamos hablando, por ejemplo, que una cultura como la cultura Sipán, que fue descubierta la famosa tumba real del señor de Sipán en 1987 por arqueólogos y antropólogos peruanos, y del siglo pasado terminan siendo, junto con la tumba de Tutankamón, 1920 con Carter, las dos tumbas más o los descubrimientos más importantes desde el punto de vista arqueológico en el mundo entero. Claro, y además podemos combinar cultura con naturaleza. Con naturaleza. Maido me consultaba por el tema de las bodas, la zona de playas. Y bueno, el Perú también tiene playas que funcionan prácticamente todo el año. Y con sí. Emprendimientos muy importantes que se han hecho. Sí, que puede ser también una destinación, en aquest cas, per passar un parell de setmanes molt còmodes. Ara veiem precisament imatges de Lima. Sí, Perú a més ha creixut molt els últims anys amb el tema hoteler, en tema d'infraestructura, vull dir, ha creixut moltíssim
y bueno, hi ha diferents zones, no? Però també una part important i una part de paisatge també és la selva amazònica. Claro. Aquí sí. Potser parlem més d'Amazònia quan pensem en Brasil, en canvi Perú té una claro. Selva amazònica. Como lo tienen todos los países, claro sí. Todos los países del Cono Sur prácticamente tenemos nuestra Amazona. Lo tiene Bolivia, lo tiene Ecuador, lo tiene Perú, lo tiene Venezuela, lo tiene Colombia. El Amazonas se come la mitad prácticamente del Cono Sur de América del Sur. Los países están un poco tirados hacia las costas. ¿Y también se puede visitar la selva? Claro, claro. Y eso es muy importante también porque ya es otro tipo de turismo, un turismo más de corte ambientalista, ecológico, y que combina también la parte cultural, porque también hay acervo cultural en la zona amazónica. Uh-huh. ¿Es un país peligroso? No, no. Prácticamente es uno de los países, junto con Bolivia y Ecuador, son los países más tranquilos y más seguros hoy por hoy en América Latina. Claro, suposo que això m'ha dit també t'ho pregunten, no? Sí, 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 aquest és un tema important a vegades a l'hora de decidir sí. En quin país vaig, en quina destinació, hi ha temes com idioma, hi ha temes com, no sé, salut, però la seguretat ciutadana, la seguretat en el carrer és un dels temes que a vegades fa moure la gent, ho fa decidir el lloc on va. Ara estem veient imatges també de zones que són increïbles també per visitar, no? Sí, són increïbles. Eso que estamos viendo ahí es la parte del Cusco, es el templo real del Coricancha, que fue la casa de gobierno, donde gobernó el Enca con E, apóstrofe, Enca gobernante. Está prácticamente en la parte de en la Avenida del Sol, a unos 100-150 metros de la plaza principal. Para que tengan en cuenta el Coricancha, ahí estamos viendo la piedra de los 12 ángulos, que es una piedra que está ahí también en la misma ciudad del Cusco. El Coricancha, las paredes y los muros del Coricancha estaban revestidos con pan de oro de 24 quilates. Reflejaba mucho el sol, por eso se llamaba el Templo del Sol. Estas son imágenes ya de Sacsayhuaman, que es el sitio arqueológico que está ahí cerquita del Cusco, porque tú haces un circuito de 3-4 horas visitando la ciudad del Cusco y visitas sitios arqueológicos muy importantes como son Sacsayhuaman, Kenco, Pucapucara y Tambomachay. Sobre todo como muy limpio, muy cuidado. Está muy cuidado, sí. Y Sacsayhuaman...